Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos chicos. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos muchachos. ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches con todos. A ver, un segundito. Deme un segundito, chicos, deme un segundito, por favor. Ya. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos. Buenas noches con todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos, muchachos. A ver, chicos, un segundito. Ya. A ver, chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos, muchachos. Disculpen la demora. Estaba dictando también hace un momento. Entonces, ya. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos. Vamos, me han dicho que tengo que hacer un pequeño repaso de teoría de la parte de anatomía, ¿sí? Entonces, ya para previo a mañana, ¿no? Que es el seminario en sí, ya están las preguntas, están bonitas las preguntas, muy bonitas las preguntas. Y nada, sí, ya todos estos días no hemos parado de trabajar para poder darle lo mejor, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño repaso de la parte de anatomía, ¿sí? Pequeño repaso en la parte de anatomía y pues nada, sí, mañana, para que mañana esté un full, sí, de todas maneras vamos a tratar, creo que de 10 a 12 tienen con Cristian, ¿no? Si no me equivoco. Ya me quedo hasta las 11 y que Cristian no haga, no mentira. Vamos por acá, no mentira, a las 10 tengo que cortar porque Cristian va a entrar, o si no hablamos de la vida y que Cristian haga los dos cursos, ¿no, chicos? Decimos, vamos a leer la vida y que Cristian haga los dos cursos. Sí, no, mejor. Mírame feo, Marco. Ya, muchachos, ya, vamos a empezar. Vamos a empezar con la parte de, vamos a ir de histología vegetal hasta donde lleguemos, ¿sí? Hasta donde lleguemos. Sí, chicos, vamos por acá. A ver. Por acá. Hoy vamos a hacer, chicos, pizarra blanca, ¿no? O sea, hoy vamos a hacer PPT blanco, de una, nada más. Hoy va a ser todo PPT blanco. ¿Sí? Hoy va a ser todo PPT blanco, ¿eh? De una. Y PPT blanco y en grande todavía. Asa. PPT blanco y en grande, ¿eh? Está bien grandecito. Ya. Ah, chicos. ¿Me comenta si puede verlo, por favor? PPT blanco y en grande, de una, ya. Ah, chicos, hoy sí, por tema de tiempo, no voy a poder hacer con tantos colorcitos. Hoy sí vamos a hacer modo chavín, hoy vamos a hacer modo monócromos. Sí, vamos a hacer modo monócromos el día de hoy, modo chavín, ¿sí? Entonces, vamos por acá. A ver, primero, muchachos, tenemos que hablar de qué. Primero, muchachos, tenemos que hablar de la histología, ¿no? ¿De qué? De la histología vegetal, ¿sí? Recuerden, muchachos, cuando nosotros hablamos de la histología vegetal,
Recuerden, chicos, que como nosotros hablamos de histología vegetal, tenemos que decir qué cosa. Tenemos que hablar que hay dos tipos de tejidos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de histología vegetal, tenemos que hablar que hay dos tipos de tejidos bien marcados: el tejido meristemático y el tejido adulto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de histología vegetal, tenemos que hablar de tejido meristemático, del meristemo, del tejido meristemático, ¿sí? Del meristemático, y tenemos que hablar, obviamente, del tejido adulto, el tejido definitivo. Tienes que recordar que el tejido meristemático forma el tejido adulto, ¿sí? Tienes que recordar que el tejido meristemático forma el tejido adulto. Por lo tanto, es importante que tú sepas lo siguiente. El tejido meristemático forma el tejido adulto y el tejido meristemático viene de dónde. Viene del embrión, ¿sí? Viene del embrión que tú pones, que tú estás en la semilla, cuando tú cosechas, cuando tú plantas, de ahí viene. El tejido meristemático, muchachos, es no diferenciado. El tejido meristemático es no diferenciado, mientras que el tejido adulto sí es diferenciado, mientras que el tejido adulto sí es diferenciado. El tejido meristemático es no diferenciado, pero además el tejido meristemático tiene capacidad de regeneración, por lo tanto tiene una alta mitosis. Por lo tanto tiene una alta mitosis, tiene capacidad de regeneración, mientras que acá no tiene una capacidad de regeneración como tal, pero sí tiene bastantes especializaciones, bastantes funciones, funciones de protección, funciones de reserva. Diferentes funciones. Por lo tanto, acá va a haber qué cosa. Va a haber una alta tasa de metabolismo, ¿sí? Por lo tanto, uno va a haber una alta tasa de metabolismo, ¿sí? Una alta tasa de metabolismo. Ya te dije, estos tienen que ver con el crecimiento. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que hay dos tipos de tejidos meristemáticos: meristemático primario y meristemático secundario, ¿sí? Meristemático primario y meristemático secundario. ¿Qué diferenciamos de un meristemático primario y de un meristemático secundario? El meristemático primario tiene que ver con el crecimiento en longitud, crecimiento longitudinal, ¿sí? Crecimiento longitudinal. Acá, un crecimiento lateral, un crecimiento en grosor, ¿sí? Un crecimiento en grosor. ¿A cuál de los dos, chicos, nosotros le llamamos como cambium? ¿A cuál de los dos nosotros le llamamos como cambium? ¿Cuál? Al secundario, ¿cierto? Al secundario, listo. Mientras que el tejido protector, el tejido adulto, puede decir que sea protector, como la epidermis, la peridermis. Puede ser que sea de tipo de soporte, como el colénquima, esclerénquima. Puede ser de tipo parenquimal, de reserva, parenquimal. Y por último, la parte vascular, ¿no? La parte conductora, ¿sí? Entonces, eso es lo mínimo que debes conocer de la parte de histología vegetal. Ahora, vamos a estudiar un poquito cada uno. Vamos a estudiar un poquito cada uno. Primero, acá, la epidermis y peridermis. La epidermis y peridermis. La epidermis y peridermis. Rápidamente, chicos, la epidermis y peridermis. Acá, a ver, recuerden, chicos, de manera rápida, al toque, al toque, al toque. La epidermis, muchachos, mayormente va a estar compuesta de células vivas. Por lo tanto, si acaso compuesto de células vivas, su pared celular, o toda célula viva, tú tienes que recordar, chicos, que toda célula viva va a tener pared celular con celulosa, ¿sí? Con celulosa. Está compuesto por células vivas y tiene una capa, ¿sí? Su capa está compuesta de lo llamado cutina. Su capa está compuesta de hemocutina, mientras que la epidermis, ¿sí? Tiene células vivas, sí, pero también tiene células muertas, ¿sí? Tiene células vivas, sí, pero también tiene células muertas. ¿Dónde están las células muertas? En el súber o corcho. Y tiene una capa de suberina, ¿sí? Posee una capa de suberina. Posee una capa de suberina. La epidermis tiene los famosos estomas, ¿sí? Tiene los famosos estomas. La peridermis tiene los famosos lenticelas. Tanto los estomas como lenticelas tienen una función. ¿Cuál? Tiene por función lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Tanto las estomas como lenticelas tienen la función de intercambio gaseoso. Tienen la función de intercambio gaseoso. ¿Estamos claros? Listo. Ahora vamos a hablar de tejido de soporte. El tejido de soporte puede ser colénquima, puede ser esclerénquima. Sí, puede ser colénquima o puede ser esclerénquima. O puede ser esclerénquima. Sí, esclerénquima. Vamos, chicos, el colénquima, tú tienes que recordar qué cosa. El colénquima tienes que recordar que es un tejido en el cual tiene células vivas. Por lo tanto, como dije, como tiene células vivas, su pared celular obviamente va a estar compuesto de qué. Va a estar compuesto de celulosa. Por lo tanto, su pared celular va a estar compuesto de celulosa. Celulosa. Mientras que el esclerénquima está compuesto por células muertas y está compuesto por células muertas, su pared celular va a estar compuesto de lignina, lignina. El colénquima, como está compuesto de células vivas, da flexibilidad a la planta, da flexibilidad a la planta. ¿Sí? Mientras que el esclerénquima, como está compuesto de células muertas, da rigidez a la planta.
y da rigidez a la planta. ¿Cómo está el colenquima? ¿Dónde lo encontramos, Marco? Lo encontramos en las rosas que te dan. ¿Por qué? Donde cogen las rosas, son el pedúnculo de las flores. ¿Sí? El pedúnculo de las flores. El esclerenquima, ¿dónde podemos encontrar? En la pepa, ¿no? En el famoso endocardio. ¿Sí? El famoso endocardio. ¿Sí? Ahora vamos con la parte soporte parenquimal. En la parte parenquimal, muchachos, nosotros podemos hablar de qué. Podemos hablar del tejido parenquimal clorofiliano, ¿sí? Del tejido parenquimal clorofiliano, ¿sí? Tejido parenquimal clorofiliano. Y el más importante, aparte de clorofiliano, es el tejido de reserva, ¿sí? El tejido parenquimal clorofiliano, también llamado clorénquima, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene clorofila. Y la clorofila es importante porque va a permitir hacer el proceso de fotosíntesis. El tejido de reserva tiene almidón, por eso también se llama tejido amiláceo. Tiene almidón, por eso también se llama tejido amiláceo. ¿Estamos claros? Ahora, también podemos hablar de tejidos vasculares, como estamos acá. El tejido vascular, muchachos. El tejido vascular puede ser xilema, sí, puede ser xilema o puede ser fluema. ¿Qué diferencia hay entre un xilema y un fluema? Fácil. La diferencia más fundamental es que el xilema está compuesto de células muertas, ¿sí? Si tienen células muertas, obviamente se paré con lignina, ¿sí? Mientras que el fluema tiene células vivas y está compuesto por células vivas, ojo, células vivas anucleadas, ¿sí? No tiene núcleo. Células muertas comparé con lignina, células vivas anucleadas, ¿sí? No tiene núcleo. Este tiene un transporte unidireccional. Entonces tiene un transporte bidireccional. El transporte unidireccional, ¿qué transporta? Transporta savia bruta. Sí, savia bruta. ¿Qué es la savia bruta? Es agua más sales. ¿Sí? Y transporte bidireccional es la savia elaborada. La savia elaborada es agua más compuestos orgánicos. ¿Sí? Listo. ¿Todo claro con histología vegetal, chicos? ¿Sí? Listo. Vamos con la histología animal. En la histología animal, muchachos, tenemos que tener lo siguiente. En la histología animal, chicos, al están en todo lugar, tú vas a ver que hay cuatro tejidos fundamentales de histología animal, ¿sí? En todo lugar vas a ver que hay cuatro tejidos fundamentales de histología animal. ¿Cuáles son los cuatro tejidos fundamentales de histología animal? El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido nervioso, ¿sí? Entonces vamos a esperar la histología animal, pero vamos a iniciar con la parte de tejido tejido epitelial, ¿sí? ¿De qué capa se deriva el tejido epitelial, chicos? ¿De dónde aparece el tejido epitelial? ¿Dónde aparece? De las tres capas embrionarias, ¿no? Sí, aparece de las tres capas embrionarias, todas las capas embrionarias. ¿Estamos claros? El tejido epitelial aparece de todas las capas embrionarias. El tejido epitelial, muchachos, tiene mucho o tiene poca matriz extracelular. Tiene poca matriz extracelular, ¿no? ¿Sí? El tejido epitelial, ¿qué es lo importante? La clasificación, que siempre se equivoca. A ver, ¿cómo clasificamos? Primero, tejido epitelial de revestimiento. ¿Nosotros lo podemos clasificar en qué? Tejido epitelial de revestimiento simple o monoestratificado, ¿sí? Simple o monoestratificado, que significa una sola capa, y poliestratificado. Dentro del simple, nosotros tenemos, por ejemplo, al simple plano, al simple cúbico, al simple cilíndrico y al pseudo. ¿Sí? El simple plano, ¿sí? Acá tenemos el alveolo, el endotelio. El cúbico, tenemos a los folículos tiroideos, ¿no? A los túbulos contorneados del nefrón.
a los túbulos contorneados del nefrón. Cilíndrico, a las vellosidades intestinales. A las vellosidades intestinales. A las vellosidades intestinales. Es pseudo porque tráquea. Tráquea. ¿Sí? Listo. Ahora, ya hemos visto el simple, ahora vamos cuál. Lo que es el polistratificado. Vamos por acá. Hacen. Pero qué rapero estoy. Vamos por acá. Polistratificado. Vamos, con fe llegamos, chicos, con fe. Con fe llegamos al menos hasta circulatorio. Poliestratificado. Con fe llegamos hasta circulatorio. Con fe llegamos hasta circulatorio. Dentro del poliestratificado, muchachos, dentro del poliestratificado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que puede ser plano, que puede ser cúbico, que puede ser plano cúbico, más que todo, ¿no? El poliestratificado puede ser plano, puede ser cúbico. Entonces vamos a tener esto por acá. Plano y cúbico. ¿Sí? Sí, plano y cúbico. A ver, acá puede ser plano, puede ser cúbico. Plano y cúbico. El plano, ¿quién es? Por ejemplo, puede ser la piel. Ojo, el plano puede ser queratinizado y no queratinizado. Por ejemplo, la piel. Sí, la piel, la epidermis es queratinizado. Queratinizado. ¿Sí? Mientras que el cúbico, donde podemos encontrar, por ejemplo, las glándulas mamarias. En las glándulas mamarias. En las glándulas mamarias. Sí, ahora tenemos el polimorfo de transición. El polimorfo de transición, ¿nosotros dónde lo encontramos? Lo encontramos en lo que es la vejiga. Sí, esto lo encontramos en la vejiga. ¿Esto lo encontramos dónde? En la vejiga. Esto lo encontramos en la vejiga. Luego, ya hemos visto el revestimiento, vamos a ver ahora qué cosa. El glandular. El glandular, ¿cómo lo podemos dividir? No me falles. El glandular, ¿cómo lo podemos dividir? Sí. Perfecto. A ver, un segundo, chicos. ¿Qué fue? Ya, a ver si. No pasó nada, no pasó nada. Pasó nada, no pasó nada. Listo. A ver. ¿El glandular cómo lo podemos definir, muchachos? El glandular, ¿cómo lo podemos dividir? El glandular, ¿cómo lo podemos dividir? Podemos dividir en. Podemos dividir en unicelular. Y en multicelular, ¿no? Unicelular, ¿como quién? Como las células calciformes, por ejemplo, que secretan moco, ¿no? Y multicelular, por ejemplo, tenemos el exocrino, endocrino y anfocrino, ¿no? Entonces, es importante que sepas esto. Listo, hasta acá todo bien con epitelial. Para pasar con conectivo. Listo. Vamos por acá. Tejido conectivo. Vamos por acá. Tejido conectivo. Tejido conectivo. A ver. Dentro del tejido conectivo, muchachos, ¿qué debes tener en cuenta? ¿Se puede dividir en qué? El tejido conectivo, vamos a dividir el tejido conectivo embrionario. Dentro del embrionario, ¿qué tenemos? Tejido conectivo embrionario. Dentro del tejido conectivo embrionario, ¿qué tenemos acá? El mucoso, ¿sí? El mucoso y mesenquimal, ¿no? El mucoso y mesenquimal. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que tener cuál. Por ejemplo, mucoso tenemos la jalea o gelatina de Wharton, ¿cierto? Mientras que el mesenquimal, ¿dónde lo encontramos? En el esqueleto del embrión, ¿cierto? Ahora tenemos también el propiamente dicho. ¿Sí? El propiamente dicho. El propiamente dicho, muchachos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que propiamente dicho tenemos el lazo areolar, que lo encontramos en la dermis, por ejemplo, dermis superficial. Tenemos el denso, que lo encontramos en los ligamentos, en los tendones. Tenemos el elástico, que lo encontramos en las arterias. Tenemos, bueno, tenemos el reticular. ¿Sí? El reticular, que lo encontramos en órganos hematopoyéticos. Y metemos acá, por ejemplo, el especializado, ¿no? El especializado. El especializado. Dentro del especializado tenemos, por ejemplo, el cartilaginoso. ¿Cómo se llama la célula que forma la matriz inorgánica del cartílago? ¿Cómo se llama la célula que forma la matriz inorgánica del cartílago? ¿Cómo se llama la célula que forma la matriz inorgánica del cartílago? Condroblastos, ¿sí? Condroblastos, muchachos. Condroblastos. Tenemos, por ejemplo, el óseo. ¿Cómo se llama la célula que permite la destrucción del hueso? ¿Cómo se llama la célula que permite la destrucción del hueso? Osteoclastos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el adiposo.
¿Qué tipo de tejido tiene, qué tipo de tejido adiposo tiene la característica de ser termogénico? ¿Sí? Termogénico. ¿Sí? Con lo cual, en los recién nacidos, el multilocular, ¿no? El multilocular. Y el sanguíneo. Y el sanguíneo. ¿Cómo se transporta el CO2 en mayor forma en la sangre? ¿El CO2 cómo se transporta en mayor forma en la sangre? Como bicarbonato, ¿sí? Se va a transportar como bicarbonato. ¿Sí? Listo. Es tejido conectivo. Ojo, 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 ojo. Hay cositas que se aprenden por acá. Como por ejemplo, hay hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto, ¿cuál es la unidad de hueso compacto y cuál es la unidad de hueso esponjoso? En la parte del sistema óseo. ¿Cuál es la unidad de hueso compacto? ¿Cuál es la unidad de hueso esponjoso? Vamos, hueso compacto es el sistema de Havers, o también llamada ostiona. Sí, ostiona o sistema de Havers. El hueso esponjoso, su unidad son las trabéculas óseas. Sí, son las trabéculas óseas. Sí, son las trabéculas óseas. ¿Estamos claros? Algo que también quiero que entiendas. Sí, algo que también quiero que entiendas. Cuando te dan el término blasto, ¿sí? Significa formador. ¿Sí? El sufijo blasto significa formador. El sufijo cito significa célula madura. El sufijo cele o plasto, significa cavidad. Hasta acá, con tejido conectivo, dudas, consultas. Traumas, más trauma y dudas, más dudas que traumas. Listo. Vamos, a ver, escoge un color para hacer tejido muscular. Escoge un color. Morado, ya vamos a decir morado. Tejido muscular. Tejido muscular. Tejido muscular. Dentro del tejido muscular, muchachos, ¿te acuerdas que hay? ¿Cómo lo podemos clasificar al tejido muscular? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos clasificar al tejido muscular, muchachos? Morado femenino. No, morado femenino. Ya, a la otra usamos, ¿cuál es el otro? Azul, 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 azul. A la otra usamos azul. Para que esté todo netamente equilibrado. No, ya. Increíble, increíble, chicos, increíble. Ya, ¿verdad? Ya a los que mañana voy a ver en la maratón, chicos, les tengo unos. A los alumnos que me toque, y como siempre en las maratones voy a llevar alguito, ¿no? En los alumnos que me toque. Ole, ole. Espero. Ya. Vamos por acá. Tejido muscular, muchachos, nosotros de. Debemos dividirlo en estriado y liso, ¿no? Entonces, tenemos tejido estriado, ¿sí? Tejido estriado y tejido liso. El tejido estriado nosotros podemos dividir en tejido esquelético estriado, tejido cardíaco estriado. El tejido liso, pues, tejido liso, ¿no? Tejido liso, tejido liso. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver, mañana espero que Barnes haga algo con el KFC, pues mínimo, ¿no? Mañana Barnes se tiene que hacer con el KFC para editar feliz, para editar feliz, mínimo. Yo sé que Barnes ahorita está escuchando. Mínimo, para editar feliz.
Ya, tejido esquelético. El tejido esquelético, muchachos, se va a caracterizar por qué. Porque el tejido esquelético es voluntario. Voluntario. El cardíaco y liso es involuntario. Es involuntario. ¿Sí? El tejido esquelético y cardíaco, los dos tienen sarcómero. Estos dos tienen sarcómero. Y este no tiene sarcómero. No tiene sarcómero. Su núcleo de ellos es periféricos. Su núcleo es periférico. Su núcleo de ellos, ¿cómo son? Son centrales. Son centrales. Su forma acá es cilíndrica. Su fórmula acá es cilíndrica. Cardíaca es ramificada. Ramificada. El liso es fusiforme. Fusiforme. ¿Sí? Fusiforme. Listo. Vamos por acá. Sí, terrible lo que va a pasar. Terrible lo que va a pasar. Nodito, nodito yo, así que no hay ni KFC. Nodito. No, mentira, chicos. Sí, voy a editar igual. Terrible lo que va a pasar. ¿Todos ustedes son CMP? No. No todos ustedes son CMP. Creo que acá también es de San Juan de Washington. Ah, esta es la gente de San Juan de Oro y Washington. Alejandro Gerard. Ya no, mejor no digo nada. ¿A qué salón me toca? No sé, no sé, no sé. Aunque no, bueno, sí sé qué salones me toca ya. Ya sé qué salones me toca ya. Ya vamos por acá. A ver, vamos por acá. Dice, si no te tocan el salón 3, piso 3, como tiene la locura. ¿A qué sede? Ah, hay una modificación. Sospechoso. Hay una modificación. Ya, no puedo decir nada, pero ya, vamos por acá. Mañana no voy a estar en ninguna sede, chicos. No, mentira. Es broma, 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 broma ya. Vamos por acá, para darle alegría al repaso, muchachos. Vamos por acá. Ya, mira. Cuando estás hablando, muchachos, de la parte de contracción, la parte de sarcómero, tú ya sabes que es un sarcómero, así que no te voy a explicar a estas alturas qué es un sarcómero. Pero sí es importante que tú sepas qué cosa, cómo se da el proceso de contracción. ¿Sí? Mira, es sencillo. Hay fibras gruesas y hay fibras delgadas. Las fibras gruesas, ¿qué son? La miocina. Y las fibras delgadas, ¿qué es? La actina, mira. Es de la actina. De la actina. Y esta es la miocina. La actina y miocina. Y recuerda, un sarcómero va de una línea Z a otra línea Z. ¿Sí? De una línea Z a otra línea Z. ¿Sí? Y tú tienes que recordar lo siguiente, ¿no? Hay bandas, por ejemplo, la banda del grosor de toda la miocina se llama banda A. Y la banda que solamente es el espacio entre que dejan la actina, esta es la banda H. Cuando hay contracción, ¿sí? Cuando hay una contracción, cuando hay una contracción, ¿qué pasa? La banda A se mantiene constante. ¿Sí? La banda H desaparece. Desaparece. La línea Z se acercan. Se acercan. Y la contracción, para que haya contracción, debe haber qué cosa. Para que haya contracción, debe haber ATP y calcio. Hasta ahí. ¿Todo claro? Listo. Vamos con muscular. Uy, y verdad. Hoy es el día del médico, así que felicidades a todos los que van a medicina.
Así que felicidades, yo quiero que estudien a medicina. Hoy es el día del médico. Solamente una chica me saludó por Instagram. La única que se acordó que es el día del médico, el 3 de diciembre. Tejido nervioso. Terrible. Terrible que Alejandro Gerard no me haya saludado. Terrible. Terrible que Alejandro Gerard no me haya saludado. Terrible. Terrible. Ya, vamos por acá. Vamos con tejido nervioso, chicos. Ya, mañana me dan mi regalo, por favor. Que sea mínimo un KFC. No, vamos por acá. Tejido nervioso, muchachos, tenemos a las neuronas. ¿Sí? ¿Las neuronas qué característica tienen? Ya. Las neuronas tienen característica de sinapsis. Las neuronas sinapsis. Neuronas sinapsis. Pero también hay neuroglias. Neuroglias son células que permiten, ¿qué cosa? Que permiten que se mantenga la neurona. Dentro de neuroglias tenemos varios tipos, ¿sí? Las neuronas tienen varios tipos. Neuronas pueden ser los astrocitos. Los astrocitos. ¿Los astrocitos de qué se encargan? Se encarga la nutrición. Nutrición. Tenemos, por ejemplo, las células ependimarias. Las células ependimarias forman el líquido cefalorraquídeo. Forman el líquido cefalorraquídeo. Tenemos los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos forman la vaina del sistema nervioso central. Tenemos las células de Schwann. Las células de Schwann forma la vaina hemielina en el sistema nervioso periférico. Y tenemos las microglias. Las microglias. Las microglias se encargan de la defensa. De la defensa. Las microglias son las únicas que se origen. Son las únicas que se origen del mesodermo. Del mesodermo. Debe recordar, muchachos, que una neurona. Debe recordar, muchachos, que una neurona, por ejemplo, que una neurona. Ya recuerdo mucho, es que una neurona tiene tres partes bien marcadas, ¿no? Por ejemplo, una neurona, chicos, ¿tiene qué cosa? Tiene lo que es el cuerpo neuronal. Ese cuerpo neuronal, ¿cómo se llama? Se llama soma. Del cuerpo neuronal son unas pequeñas prolongaciones llamadas como dendritas. Dendritas. Tiene la prolongación más larga llamada axón. Y tiene la parte final llamada botón terminal telodendrón. Telodendrón. ¿Qué estructuras del axón se da la repolarización y la despolarización? No, de Ramiro. ¿Todo claro con tejidos animales para ir a respiración, muchachos? Vamos por acá. Ya, no, y ese que, no, que como sé que escribo rápido, aparte de ustedes ahorita no quieren que les explique bonito, no quieren que les haga su dibujito, ¿y para qué ya? ¿Para qué quieren que les explique con dibujito? ¿Y para qué? Si lo examen es la próxima semana. Ahora, si tú quieres letra de doctor, por ejemplo. No, bueno, ahí, acá me pasé. Es un fármaco, por ejemplo. Entonces, pregnancia. Ya. Eso sí es de doctor. Ya, vamos por acá. Vamos con la parte de respiración en seres vivos. Sí. Vamos con la parte de respiración. Sí, en seres vivos. En seres vivos. Claro, muchachos, pero ¿para qué dibujito ahorita? A ti lo que te importa ahorita es, más que esté bonito, te importa ahorita repasar todo. Te importa ahorita repasar todo a ti. Así me sale esa letra natural. Terrible, terrible. Ya, vamos con respiración en serio, de frente. Ya. Ah, seguro. Vamos por acá. A ver. Si yo te hablo, por ejemplo, vamos a ver qué color puede ser. Color, vamos a elegir color. Azul, ya. Vamos a hacer el caso de San Yanni. San Yanni quiere color azul. Y hacemos color azul. Ya. Primero, muchachos, tienes que recordar lo siguiente, ¿no?
Prueba respiración en plantas. Respiración en plantas puede ser por medio de las hojas, por ejemplo. Las plantas puede ser por medio de las estomas, ¿sí? Las plantas, las hojas, respiran por medio de los estomas. Por medio de los estomas, ¿cierto? Luego podemos tener, ¿qué más? Los arácnidos, ¿sí? Los arácnidos. Los arácnidos respiran por medio de qué? Del pulmón en libro, de la famosa filotráquea. ¿Sí? Del pulmón en libro, de la famosa filotráquea. Luego tenemos los insectos. Los insectos, bueno, respirar por qué, por las tráqueas, y ¿sí? Los insectos respiran por las tráqueas, por las traqueolas, ¿sí? Por las tráqueas, por las traqueolas. Por ejemplo, los renacuajos tienen una respiración branquial, los renacuajos tienen una respiración branquial. Por ejemplo, los anfibios adultos tienen dos tipos de respiración, respiración pulmonar y respiración cutánea, respiración pulmonar y respiración cutánea. La cutánea es la más principal, ¿sí? Ahora, por ejemplo, los anélidos, ¿qué respiración tienen? Solamente cutánea, nada más, solamente cutánea. Por ejemplo, los reptiles poseen un pulmón tabicado, ¿sí? Tú puedes decir que esto es un pulmón tabicado, un pulmón tabicado, y su unidad de los reptiles es la fabiola. La unidad de respiración de los reptiles es la fabiola. Luego tenemos que las aves. Las aves tienen pulmonar, sí, tienen pulmón, la respiración pulmonar, sí, y también tienen sacos aéreos. También tienen sacos aéreos. ¿Cuántos sacos aéreos? Nueve. También poseen nueve sacos aéreos, sí. Luego, por ejemplo, los mamíferos. Tú y yo tenemos respiración pulmonar. Los mamíferos tenemos una respiración pulmonar. ¿Sí? Y tenemos, pues, los poríferos ignarios, ¿sí? Y también los platelmintos, los nematodos, todos ellos tienen respiración por difusión. Por difusión. ¿Sí? Listo. Ya, vamos por acá. Vamos en la parte humanos. La parte humanos. Hay dos procesos importantes, la inspiración y la expiración. La inspiración y expiración. La inspiración y expiración. Vamos por acá. Esto es lo que hemos hecho más que todo hablado, porque es memoria nada más. Inspiración y expiración. Ya fue ya. Yo estoy escribiendo. Inspiración y expiración. A ver. La inspiración y la expiración es el movimiento del aire, ¿sí? Esto todo compone la ventilación, ¿sí? La ventilación, chicos. Entonces se compone la ventilación. Ahora, muchachos, la inspiración, muchachos, es la entrada del aire. Como acá entra aire, es la entrada del aire. El volumen pulmonar aumenta, el volumen aumenta, el volumen pulmonar aumenta. Y como el volumen pulmonar aumenta, ¿qué pasa con el diafragma? El diafragma baja, ¿sí? El diafragma desciende. Y si el diafragma desciende, el diafragma hasta que se contrae. El diafragma hasta que se contrae. ¿Sí? Y es un proceso netamente activo. Netamente activo. ¿Sí? En la expiración, todo lo contrario, acá es la salida del aire. ¿Sí? Acá como es la salida del aire, ¿qué pasa con el volumen pulmonar? Disminuye. Disminuye el volumen pulmonar. ¿Sí? Y acá, ¿qué pasa con el diafragma? El diafragma asciende. ¿Y por qué el diafragma asciende, Marco? El diafragma asciende porque está que se relaja. Relajación. Relajación. Pues es totalmente pasivo. ¿Sí? ¿Acá cuánto entra? Entra 20% de oxígeno y entra 0,03% de CO2. Acá sale 16% de oxígeno y sale 4% de CO2. ¿Cierto? Listo. Es importante que tú sepas cómo se transporta el oxígeno, cómo se transporta el CO2. El oxígeno, ¿cómo se transporta? De dos maneras. El CO2, ¿cómo se transporta? De tres maneras. El oxígeno se puede transportar al oxígeno libre. Oxígeno libre, que es el 3%. Puede ser el oxígeno libre de hemoglobina, formando la oxihemoglobina, que es el 97%. El CO2 puede transportarse como CO2 libre, ¿sí? Que es el 7% por acá. El CO2 unido a la hemoglobina, formando la carbamina hemoglobina, que es el 23% por acá. Y acá el bicarbonato. Este es importantísimo, porque este es el 70%. Este, muchachos, es la mayor forma de cómo se transporta el CO2. Te pueden preguntar en el examen de admisión, ¿cómo se transporta? No, ¿cómo que bicarbonato 10%? No. Bicarbonato 70% es la forma más abundante de cómo se transporta el CO2. ¿Sí? El CO2, ¿cómo se transporta de manera? El CO2, ¿cómo se transporta de más abundante? En forma de bicarbonato. ¿Estamos bien así?
Listo. ¿Qué también te podría preguntar, muchachos? Te pueden preguntar sobre la parte de la hematosis. Sí, mira, la parte de la hematosis. Vamos por acá. Por ejemplo, esto es importante, ¿no? Alveolo, el alveolo, esta es la parte del vaso sanguíneo. Entonces, acá es el vaso sanguíneo. Y acá está, por ejemplo, la célula. Alveolo, célula. Célula. Acá está. Mira acá. A ver, chicos. ¿Tú cuando inspiras, qué inspiras en mayor cantidad de oxígeno, es cierto? Entonces, ese oxígeno que tú inspiras, ese oxígeno que tú inspiras, esa gran cantidad de oxígeno que tú inspiras, ¿sabes por qué es importante? Porque esa gran cantidad de oxígeno que tú inspiras, ese oxígeno que tú inspiras, va a entrar a la sangre. ¿Para qué? Para que ese oxígeno entre en la sangre que tiene contacto con el alveolo, ¿cómo se llama eso? Se llama capilar alveolar. Capilar alveolar. Sí, capilar alveolar. Entonces, mira, oxígeno entra acá, al capilar alveolar, alveolo. Este oxígeno se va a mover por toda tu circulación hasta llegar a otro capilar, llamado el capilar tisular. Y ese oxígeno que llega al capilar tisular le va a dar ese oxígeno ¿a dónde? A las células. Y las células, cuando reciben ese oxígeno, ¿qué van a hacer? Van a hacer respiración celular. Van a formar CO2. Ese CO2 es dado ¿a dónde? Al capilar tisular. Ese CO2 pasa por toda tu circulación hasta que llega al capilar alveolar. Y así, de esa manera, es como el CO2 sale. Acá hay dos tipos de respiración. ¿Qué respiración? Una respiración externa, o también llamada hematosis. Una respiración externa, o también llamada hematosis. Y una respiración interna, o también llamada tisular. Una respiración interna, o también llamada tisular. ¿Todo claro con respiración? Listo. ¿Con qué tema? ¿Te parece si vamos con digestivo? ¿Te parece que vamos con digestivo? Ya, vamos por acá. Digestivo, circulatorio, endocrino y nervioso. Y nos vamos a la camita. Bueno, no a la camita, porque todavía tienen todavía con Cristian, ¿no? Con Cristian y más tardecito conmigo, ¿no? Vamos a ver fisiología digestiva. ¿Qué es lo que más? Pero eso van a ver con Cristian. A mí me han dicho que solamente haga repaso de anatomía. Cristian, de 10 a 12 van a hacer repaso de ecología, de biología. No sé qué temas haga, ¿no? Entonces, ya ahí van a tener repaso de. Ajá, sí, el mío es a las 11. Si alguien desea entrar, ¿cómo se llama? Entra con confianza, ¿no? Hasta la 1 máximo. Hasta la 1 máximo. O sea, va a ser hasta la 1 máximo. Porque ustedes tienen que ir a descansar, ¿no? Entonces, va a ser hasta la 1 máximo. Claro, sí, lamentablemente se cruza. Por eso igual el mío va a estar ahí, no lo voy a borrar, así que si es que no pueden entrar, de ahí lo ven, por mí no hay ningún problema, ¿no? Si les ayuda, yo estoy feliz. Por mí no hay ningún problema. A ver. Hoy vamos a hacer todo. Hay una miscelánea de preguntas
Ahí dejo un link. Entonces ahí está, ¿cómo se llama? Todos los temas están ahí, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de todo. Pero solamente va a ser de biología. El lunes va a ser de anatomía y el martes va a ser de todo. Digo, y el miércoles, disculpen, el martes, y el miércoles. Y el miércoles va a ser de todo. A ver. Vamos por acá. Primero vamos a hacer lo importante, chicos. Lo importante es que tú sepas la fisiología, ¿no? La fisiología, que la fisiología digestiva, que es lo que más preguntan en realidad. Sí, mira. Los carbohidratos. De los carbohidratos, chicos, sí, escúchame. Vamos a hacerlo acá. Mira. Vamos a hacer color verdecito. De los carbohidratos, el principal carbohidrato que tú comes es el almidón. Del almidón que tú comes, sí, vamos a degradarlo. ¿Hasta qué lo vamos a degradar? Hasta algo llamado dextrinas. ¿Sí? Dextrinas. Dextrinas. ¿Ya? ¿Quién degrada acá? ¿Qué enzima actúa acá? Acá enzima, acá actúa la enzima tialina. Acá actúa la enzima tialina. ¿Sí? O amilasa salival, que se genera en la boca, ¿no? Que se genera en la boca. Pero tú sabes que hay glándulas salivales que forman la tialina, ¿no? Que forman la saliva. Por ejemplo, tenemos qué cosa. La glándula parótida, ¿sí? La glándula sublingual y la glándula submaxilar. La parótida, por el conducto esteno, por su conducto de esteno, manda saliva. La sublingual, por su conducto de Wharton, por su conducto, discúlpeme, de Ribinus, manda saliva. Y la submaxilar, por su conducto de Wharton, manda saliva, ¿no? Más saliva. Tienes que recordar que la parótida es la más grande. La más grande. Y la submaxilar es la que secreta mayor cantidad de saliva. ¿Ya? Las dextrinas tenemos que volver a seguir. Tenemos que seguir degradándolo. Tenemos que seguir degradándolo. ¿Hasta qué hora lo degradamos? Lo degradamos hasta disacáridos. Hasta disacáridos. ¿Y quién hace esto? ¿Quién degrada dextrinas hasta disacáridos? Ah, tenemos la enzima alfa-amilasa. La enzima alfa-amilasa. O amilasa pancreática. Por ello viene esta, viene el jugo pancreático. Sí, el jugo pancreático. La alfa-amilasa o la amilasa pancreática viene del jugo pancreático. Y tienes que recordar, muchachos, que el jugo pancreático viene por dos conductos. Por el conducto de Wilson, que es el que llega a la ampolla de Bater, y el conducto de Santorini o accesorio, o el conducto de Santorini accesorio. Estos dos llegan al jugo pancreático hasta la primera porción del intestino delgado. ¿Hasta dónde? Hasta el duodeno, ¿sí? Esto de acá sucede en el duodeno. Duodeno. Sí, duodeno. Los disacáridos tenemos que volver, seguir degradándolo, ¿hasta qué? Hasta la parte más mínima que son los monosacáridos. Hasta la parte más mínima que son los monosacáridos. Y esto lo hace que enzima, la enzima disacaridasa. La enzima disacaridasa. La enzima disacaridasa la encontramos en el jugo intestinal. Tú ya sabes que eso está en el duodeno. Sí, entonces, jugo intestinal, duodeno. ¿Todo bien? Acá es importante qué cosa, que tú sepas que la glándula de Brunner secretan moco. Estas secretan moco. Y la glándula del Lieberkund. Y esta es la glándula del Lieberkund. Esta de acá son los que secretan qué cosa. El jugo intestinal. ¿Sí? Son los que secretan el jugo intestinal. La glándula del Lieberkund son las que secretan el jugo intestinal. Y estas disacaridasas, por ejemplo, ¿qué disacaridasas podemos tener acá? Por ejemplo, la maltasa. Por ejemplo, la sacarasa. Por ejemplo, la lactasa. Lactasa. Listo, esa es la digestión en carbohidratos. Ahora, para ir a la digestión de la parte de las proteínas, recuerda que hay una proteína. Recuerda que la proteína va a degradarse primero hasta péptidos. Hasta péptidos. Y esta degradación de proteínas a péptidos lo hace gracias a una enzima llamada la enzima pepsina. Pepsina. La enzima pepsina es una enzima activa que encontramos donde en el estómago.
Y la presión activa va a producirse a partir de qué? A partir de una enzima inactiva. ¿Sí? Inactiva, llamada pepsinógeno. Pepsinógeno. ¿Y quién lo activa? El ácido clorhídrico. ¿Y el ácido clorhídrico sale de dónde? Sale de las células paritales. Sale de las células paritales. Y las células paritales, sí, las células paritales. Y las células paritales es estimulado ¿por quién? Por la gastrina, ¿no? Estimulado por la gastrina. Ahora, ya derivé de proteínas a péptidos. ¿Sí? Tienes que recordar que el pepsinógeno sale de qué células. Sale de las células principales. Las células principales forman pepsinógeno. Pepsinógeno se activa, convirtiéndose en pepsina gracias al HCL, que es producido por las células paritales. ¿Sí? Son las células principales. El pepsinógeno tenemos que seguir degradándolo. ¿Hasta qué? Hasta oligopéptidos. Hasta, bueno, los péptidos, los oligopéptidos como tal, ¿sí? Tenemos que seguir dando hasta oligopéptidos. Y los oligopéptidos como los son importantes, ¿por qué? Porque van a permitir la acción de ciertas enzimas. Mira, oligopéptidos. Los oligopéptidos, por quién son degradados acá? Estos son degradados por la enzima tripsina. Por trina-tripsina. La enzima tripsina viene del jugo pancreático, ¿sí? La enzima tripsina viene del jugo pancreático. Pues es una enzima activa. Esto lo usé en el duodeno. Marco, ¿y cómo se llama la enzima que era inactiva? Tripsinógeno. Tripsinógeno. Esta era inactiva. Inactiva. ¿Quién la activa? Una enzima llamada enteroquinasa. Enteroquinasa la activa. Entonces, enteroquinasa lo produce tu mismo intestino, ¿sí? Tu mismo intestino, ¿sí? Tu mismo intestino. Tú sabes que esto es parte del jugo pancreático. Jugo pancreático. ¿Sí? Listo. Los oligopéptidos tenemos que seguir degradándolo. ¿Hasta qué? Hasta los más básicos, que son los aminoácidos. Aminoácidos. Sí. ¿Y qué enzima hace esto? Por ejemplo, la enzima que hace esto es la carboxipeptidasa. La carboxipeptidasa. Otras enzimas que hacen esto, ¿quiénes son? Las aminopeptidasas. Las aminopeptidasas. Y las enzimas, ¿qué cosa? Las enzimas disacaridasas. Disacaridasas. La primera viene del jugo pancreático. Las dos de acá vienen de dónde. Vienen del jugo intestinal. Viene el jugo intestinal. ¿Sí? Le agradamos hasta lo más básico, que son aminoácidos. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. ¿Cómo que hemos hecho cuatro temas en una hora? A ver, vamos por acá. Vamos con lípidos. Hombre acá. Caso de lípidos, muchachos, tenemos los lípidos como tal, ¿sí? Los lípidos como tal. Tenemos que darlo. Los lípidos son gotas grandes, ¿sí? Son gotas grandes, ¿sí? Son grandes gotas, ¿sí? Son grandes gotas. Grandes gotitas de grasa. Estos lípidos van a ser degradados, van a ser primero llevados a ser más pequeños, ¿sí? Hasta gotitas de grasa. Hasta gotitas de grasa. Hasta gotita de grasa. ¿Esto qué lo hace? ¿Esto lo hace quién? La bilis. En un proceso llamado emulsificación. ¿Sí? Voy a recordar un poquito. El hígado. El hígado. De acá sale un conducto que va a la vesícula biliar. Y ese conducto que va a la vesícula biliar, por acá, y llega a una desembocadura llamada ampolla de Wattner. Entonces tenemos qué cosa. Tenemos que lo siguiente. La estructura. El hígado, de acá formo, acá sale un conducto. Este conducto tiene un nombre, se llama conducto hepático común. Luego, la vesícula biliar, el conducto que llega a la vesícula biliar es este pequeño.
ese pequeño, ¿cómo se llama? Se llama el conducto cístico. El conducto que llega a la ampolla de Bater se llama el conducto colédoco. Esto es la ampolla de Bater. La ampolla de Bater. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es lo siguiente. Conducto hepático común, de acá viene qué cosa. Viene la bilis, del conducto hepático común viene la bilis, y por acá, y se viene por acá y va al ciclo biliar, por el conducto cístico. Conducto hepático común, mira, acá viene la bilis, va al conducto cístico, vesícula biliar. Se almacena, se concentra en la vesícula biliar, sale por sale por el conducto cístico, se hunde con el conducto hepático común, formando el conducto colédoco. Y acá llega qué cosa, a la ampolla de Bater. ¿Y qué más llega a la ampolla de Bater? Acá, el conducto de Wilson. El conducto de Wilson también llega acá, a la ampolla de Bater, ¿sí? También llega, uy. El conducto de Wilson también llega acá, a la ampolla de Bater. Acá también, ¿quién llega? El conducto de Wilson. Acá también llega el conducto de Wilson. ¿Se entiende la idea, chicos? El conducto de Wilson. ¿Se entiende la idea así? Listo. Disculpen que esté un poquito cansadito. Ya para mañana, hoy se mime temprano. Bueno, no tan temprano, para mañana tener fuerzas. Ya, gotita de grasa. La gotita de grasa tenemos que devolverlo a. Tenemos que degradarlo hasta que. Hasta lo más básico de los lípidos. ¿Qué es eso? Ácidos grasos. Ácidos grasos. Ácidos grasos. Y el alcohol glicerol. Glicerol, que es un alcohol. Glicerol, que es un alcohol. ¿Quién hace esto? La lipasa, ¿no? La enzima lipasa. La lipasa pancreática. Enzima lipasa pancreática. ¿Hace todo claro con lípidos? ¿Todo claro con lípidos, chicos? Listo. Es que les comento porque estoy un poco. Hace ratito estaba haciendo un repaso. Y no sé si vieron mi Instagram. Estaba haciendo un repaso con los chicos de salud. Y me ha dejado cansado. Me ha dejado cansado. Me ha dejado agotado. Ya, vamos por acá. Manifestando. Listo. Ahora, otro. Una cenita, y ya estoy como nuevo ya. Una cenita y yo soy como nuevo. Ya, en algún momento, ustedes que son base 23, en el 2020, en el 2024, en el 2024, que ustedes llevan fisiología, porque ustedes van a ingresar a este examen, en el 2024, que en fisiología. Ahí me buscan y me dicen, Marco, yo también quiero mi repaso. Ya hablo con su delegado general y les hago un repaso. Sí, de verdad, es normal. Yo encantado. De verdad, cuando ustedes van a ingresar en ese examen. Y en su segundo año de carrera, 2024, y en el curso de fisiología, me buscan. Me dicen, Marco, yo también quiero mi repaso. Te ayudo con tu repaso. Listo, vamos por acá. Ya. ¿Qué más motivación vas a querer? Ya, sin ingresar, ya me estoy comprometiendo. Sin que sea el examen de admisión. Ya me estoy comprometiendo que cuando ingreses, porque yo sé que vas a ingresar en este examen de admisión, podría que el curso de fisiología te va a dar tu repaso. Listo. Ácidos nucleicos lo degradamos primero hasta nucleótidos. 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 ¿Qué? Y si no sigo en Perú, me escribes nada más por Instagram. Vamos por acá. Ácidos nucleicos lo mandamos hasta nucleótidos. El nucleótido, esta enzima que hace esto, ¿qué es? La enzima
Nucleasas. ¿Proveniente de dónde? De jugo pancreático. Y los nucleótidos los vamos a seguir agregando hasta bases nitrogenadas. Hasta bases nitrogenadas. Y azúcar pentosa. ¿Quién hace esto? Una enzima llamada nucleotidasas. Nucleotidasas. ¿De dónde? De jugo intestinal. ¿Todo claro así? Y por lo que sumo base 28. Ya, también, también. Sí. ¿Alguna duda con un digestivo? Aprovechen ahora o callen para siempre. Aprovechen ahora o callen para siempre. Las nucleotidasas, Jocelyn. Sí, todo bien, listo, vamos para acá. Vamos con cardíaco. Muy justo lo que acabo de explicar a los segundos, a los chicos de segundo año. A ver, no. A ver. Borré el. A ver, quiero mostrarte algo, tu motivación, ¿ya? Ya que vamos una hora de repaso para que. El de acá, ¿ya? No tengo otra foto. Pero a ver. A ver. No hay otra foto, pero mira. Ya, cuando tienes segundo año vas a llevar esto. No tomo otra foto, pero vas a llevar esto, ¿eh? En segundo año, cuando estás en fisiología, vas a llevar eso. Marco, ¿qué es eso? ¿Qué son numeritos? Ya, vas a llevar eso. Pero cuando estés en segundo añito, ¿sí? Pero primero tienes que ingresar. Primero tienes que ir a un lugar. ¿A qué lugar, Marco, tengo que ir? ¿A qué lugar? ¿A qué lugar debo ir primero? ¿Sabes a qué lugar? A Sabia. Aparte de Sabia, no tienes que ir a un lugar importante. No tienes que pasar. ¿Por dónde? Por acá, mira. Por acá. Tienes que pasar por acá, muchachos. ¿Sí? O sea, primero tienes que hacer todo lo que puedas. Tienes que dar tu esfuerzo. Tienes que dar tu. Yo sé que queda poco tiempo. Yo sé que estás cansado. Yo sé que estás cansada. Pero igual, tienes que tratar de dar lo máximo que puedas para llegar ahí. Para llegar ahí. ¿Sí? Tienes que dar lo máximo que puedas para llegar ahí. Chicos, así que tienes que darles tu esfuerzo. Tienes que darle todo de ti. Tienes que darle todo de ti. Tienes que dar tu esfuerzo para llegar ahí. ¿Sí? Y ya, acá, solamente porque son ustedes y porque esta área me pone muy, muy, muy sentimental. Mira. Para que tengas tu fotito, pues, muchachos. Para que tengas tu fotito. Ay, no se puede. Para que tengas tu fotito. Para que tengas tu fotito así. Salgo mal, por eso no pongo mi. A ver, que tengas tu fotito.
Listo, ya. Ya vamos por acá. Listo, chicos. Vamos, sigamos con cardíaco, endocrino y terminamos. No, Piero del mal. Voy a buscar, Piero, en qué salón estás y te voy a tomar oral. Voy a buscar en qué salón estás mañana y te voy a tomar oral. No, Xiaomi, mi jefe. Ah, increíble. Ya vamos por acá, ya, sigamos sí, por acá, vamos con cardíaco, ya. Vamos con cardíaco. Vamos acá. ¿Qué pasó ahí? No dejo ni al diafragma. No, no entiendo. ¿Qué significa no dejo ni al diafragma? No, no entiendo. ¿Qué significa no dejo ni el diafragma? Chicos, contexto, por favor. No, tampoco no entiendo. Muy deco. No, devoro, no dejo ni el cuerpo ni el diafragma. ¿Qué rayos? Ah, está en el tema de respiratorio. Ah, ya, ah, ya. Ah, ya, pues respiratorio. Ah, ya, ya entendí. Ah, ahora sí. Ah, ya, entendí, ya entendí. Buenas noches, ¿qué tal, Micaela? ¿Qué tal? Ah, sí, entendí. Ya, vamos por acá. Mañana voy a ir con. Mañana una sorpresa para. Ya, no puedo decir ya. Vamos por acá. Vamos con fisiología cardiovascular, que es lo más importante ya. Vamos con fisiología cardiovascular. A ver, chicos. Vamos con fisiología cardiovascular. Ah, eso significa no dejo ni el diafragma. Terrible. Terrible, terrible ese salón de San Martín de Porres que hasta me hizo sticker. Terrible ese salón de San Martín de Porres hasta que me hice sticker. Terrible. Terrible ese salón. No. Uy, si lo hice, me da un KFC. ¡Ah, la me tienta! Me tienta decirlo, me tienta decirlo. Me tienta decirlo. ¡Hala! ¡Un mostrito! Paquito, salón 5, piso 4, pues te doy tú, que no es sabia. Ya no puedo decir nada, así vamos por acá. Un pollo con mostrito si hace mal el gancho. Ah, ya no puedo decir nada, pero vamos por acá. Vamos por acá, vamos con fisiología cardiovascular. Ya les comento, ya, les comento para que no se sientan mal el día de mañana. El plan era ir a las dos sedes, ¿ya? Pero lamentablemente solamente va a ir a una sede, ¿no? Lamentablemente solamente va a poder ir a una sede. Pero eso no quita que a la otra sede vaya al menos un ratito a saludar y no enseñar. Voy a tratar, al menos a la sede que no voy a enseñar, pues ir a saludar al menos. Toma el local. Pero ya vamos por acá. Pero voy a tratar de ir a la otra sede, ¿cómo se llama? Esa guada me mato o me cambio ese.
Ya, depende de Chris, depende de Barnal. Ya le voy a decir a Barnal que entren y ustedes lo van a. Lo... Vamos por acá, ya vamos con fisiología cardiovascular. Vamos por acá. Venga, apaga. Ya, vamos por acá. ¿Cuántas fases de ciclocardíaco encontramos? ¿Cuántas fases de ciclocardíaco encontramos? Pues encontramos dos fases, ¿no? Que es la sístole y la diástole. ¿La sístole de qué está compuesto? Ya, la sístole que compone y la diástole que compone. Vamos por acá. Ya, lo más importante del ciclo cardíaco. Sístole y diástole. A ver. Vamos por acá, sístole. La sístole que está compuesto, de contracción isovolumétrica, está compuesto de contracción isovolumétrica y está compuesto de eyección, ¿sí? De eyección, ¿cierto? La diástole está compuesto ¿de qué? El brazo está compuesto de relajación, y está compuesto de drenado. Está compuesto de drenado, ¿sí? Vamos, en la contracción, ¿qué es importante acá? En la contracción se da el primer ruido cardíaco. Y el primer ruido cardíaco es el cierre ¿de qué? De las válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? Es el cierre de válvulas auriculoventriculares. Mientras que en relajación se da el segundo ruido cardíaco, que es el cierre ¿de qué? De las válvulas semilunares. Sí, que es el cierre de válvulas semilunares. ¿Estamos claros? Recuerda que en la eyección, sí, recuerda que en la eyección, en la eyección, ¿quién se abre? Acá se abre, ¿qué cosa? Las válvulas semilunares. ¿Sí? Mientras que en la llenado, ¿quién se abre? ¿Quién se abre? Las válvulas auriculoventriculares. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Cuál es la fase del ciclo cardíaco que más dura? ¿Qué fase del ciclo cardíaco dura más? El llenado, ¿no? El llenado. Entonces, en el llenado, sí, en el llenado, chicos, ¿cuánto dura más o menos? Por si no creo que te lo pregunten, pero te pueden decir la fase más larga, ¿no? Llenado dura 0,5 segundos, ¿sí? Echión dura 0,5 segundos, 0,1 segundo. 0,1 segundo. Si te preguntan, ¿no? La fase más larga del ciclo cardíaco, ya te están dando el llenado, ¿sí? De llenado. Vamos con la parte del sistema nodal. El sistema nodal, sí, se llama sistema nodal porque tiene nodos, ¿sí? Se llama sistema nodal porque tiene nodos, ¿sí? Sistema nodal se llama sistema nodal porque tiene nodos, ¿sí? Vamos por acá. Y acá es su ramificación. El sistema nodal. El primer nodo, el marcapaso. El marcapaso. Sí, el marcapaso. ¿Cómo se llama el marcapaso? Se llama el nodo sinusal, ¿no? El K flat. Él genera el impulso. Él genera el impulso. El segundo nodo, que se llama el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular, ¿qué hace? Retarda el impulso. Retarda el impulso. Nodo sinusal y nodo auriculoventricular. ¿Sí? Luego tenemos acá el haz de His. ¿Sí? El haz de His. Que es una estructura de conducción que lleva a los ventrículos donde se va a ramificar por las fibras de Purkinje. ¿Sí? Por las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje. ¿Sí? Listo. Marquitos, perdón por la tarde. No te preocupes, Camila, no te preocupes. ¿Sí? Claro, el nodo de Choftawara es el nodo auriculoventricular, el nodo de K-flat es el nodo sinusal. ¿Sí? No te compliques la vida. ¿Qué más te podrían preguntar? El recorrido, ¿no? El recorrido. A ver. Tú debes recordar, muchachos, que tu corazón es un tetracameral, ¿no? Tu corazón es tetracameral.
¿sí? Tu conversión estrecha cameral, ¿sí? Que tiene sus dos válvulas, que tiene sus dos ventrículos, sus dos aurículas, ¿cierto? Entonces, era sencillo. Válvulas auriculoventriculares, acá tenemos qué cosa: las venas pulmonares, las venas pulmonares, la vena cava superior, la vena cava inferior, la arteria pulmonar y la arteria aorta. ¿Sí? Listo. Vamos por acá un poquito de anatomía. ¿Sí? Vamos con un poquito de anatomía. ¿Seis? No. A ver. No, seis, que yo recuerde. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, 7. Vamos por acá. Vamos con fisiología cardiovascular. Vamos por acá. En la parte de fisiología cardiovascular, muchachos, tú querías recordar por acá. De recordar. Que hay dos aurículas y dos, y siempre, chicos, entre una aurícula y un ventrículo, siempre entre una aurícula y un ventrículo va a haber una válvula. Siempre, siempre. Siempre entre una aurícula y un ventrículo va a haber una válvula. Entonces, mira, vamos para acá. A ver, entonces acá tenemos qué cosa. Vamos a poner primero la anatomía, ¿sí? Entonces, acá tenemos qué cosa. La aurícula derecha, la aurícula izquierda, ¿sí? El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. A la aurícula derecha, bien, llegan qué cosa. Llegan por acá las venas pulmonares. Llegan por acá las venas pulmonares. A la aurícula derecha llegan las venas pulmonares. Entonces, acá, digo, a la aurícula izquierda, disculpa, me llegan las venas pulmonares. Esta estructura de acá se llama ¿cómo? Esta estructura de acá se llama la válvula. La válvula bicúspide o válvula mitral. Esta es la válvula bicúspide o la válvula mitral. Esa es la válvula mitral o bicúspide, ¿sí? Mitral o bicúspide. Mitral o bicúspide, ¿sí? Esta arteria que sale del ventrículo izquierdo, ¿quién es? Esta es la arteria aorta. Esta es la arteria aorta. ¿Sí? La arteria aorta. Sale por ahí. Ahora, a la aurícula derecha llegan dos venas. Llega la vena cava superior. Llega la vena cava superior. Y llega qué cosa, llega la vena cava inferior, la vena cava superior y la vena cava inferior, no, la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿sí? Y por acá tenemos la válvula, esta es la válvula tricúspide, ¿sí? Esta es la válvula tricúspide, y del ventrículo derecho sale qué cosa, la arteria pulmonar. Algunos dicen tronco pulmonar, no te compliques la vida. Estamos en anatomía, vamos con su fisiología. La sangre está en el ventrículo izquierdo. Y la sangre que sale del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta. Sale por la arteria aorta, va a tu cuerpo le entrega oxígeno, como ya te dije, recibe CO2. Y esa sangre que recibe el CO2 llega de nuevo a tu corazón, por medio de las venas cavas. Por medio de las venas cavas. A tu aurícula derecha. De tu aurícula derecha pasa por la válvula tricúspide a tu ventrículo derecho. Esa sangre con mucho CO2, sangre con poca cantidad de oxígeno, y sangre con poca cantidad de oxígeno, ¿sí? Y con mucho CO2 tenemos en el ventrículo derecho. ¿Y de acá qué sale? ¿De acá sale qué cosa? De acá sale la sangre. De acá sale la sangre a los pulmones para que se pueda oxigenar. Y cuando se oxigena, regresa al corazón por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa por la válvula bicúspide, por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Y acá tengo sangre con mucho oxígeno. Y esta sangre con mucho oxígeno va hacia tus células, a los tejidos por la arteria aorta, oxigena y hace todo el mismo recorrido de nuevo. ¿Se entendió? Listo.
Listo, vamos por acá. El sonido de Kolokov. No lo tengo en la mano. Ya, mira. Ya, mira, mira. Dame un segundito, voy a traerlo, voy a traerlo. Dame un segundito. A lo mejor acá nomás con dibujito, ya para no enseñarte eso. Vamos por acá. Ya lo voy a traer, ya lo voy a traer. Dame un segundito, dame un segundito. Ya, mira, ese ruido de Korokov, sí, ¿dónde está? Te lo pusimos, o bueno, te lo puse más que todo para que, porque como ya les había mencionado, algunas preguntas siento que le han hecho algunos doctores, ¿no? Entonces, mira, ejemplo, esto se llama tensiómetro, que es lo que se pone en el brazo, ya se pone, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace, ¿qué cosa es? Apretar tu arteria, ¿sí? Y no pasa sangre. Y cuando, con esta cosita de acá, con esta cosita de acá, que se llama perilla, entonces, ya, entonces, no pasa sangre y cuando tú desinflas, pasa la sangre. ¿Y en qué proceso pasa la sangre? ¿En qué proceso del ciclo cardíaco que te expliqué pasa la sangre? ¿En qué proceso del ciclo cardíaco que te expliqué la sangre sale del corazón? ¿En qué proceso del ciclo cardíaco que te expliqué que la sangre sale del corazón? Ah, pues listo. Simple. Fácil. ¿Me dejo entender? Listo. Ya, ahora sí, sigamos. Vamos por acá. Yo tengo todo mi cangurito. Por eso. Ya, ah, ya, de nuevo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que el ruido de Korokov es el ruido que sale por acá, que sale por tus arterias, cuando tú desinflas. ¿Estamos claros? Entonces, ¿en qué proceso la sangre sale de tu corazón hacia tus arterias? En la eyección. ¿Sí? Listo. Vamos, sigamos por acá. Un Marco Tour. ¿Cómo es un Marco Tour? Ah. Por favor, chicos. ¿Cómo van a...? Vamos por acá. Ya. Alto miedo. Harto miedo. Ya. Por acá. Ah. Uy, casi se me cae. Un segundito. Uy. Todo bien. Vamos por acá. Ya hemos hablado de qué falta ver, qué falta ver. Fisiológico, sistema respiratorio. Endocrino falta, ¿no, muchachos? Ya. Vamos con endocrino. Vamos acá a hablar de fitohormonas. Fitohormonas y endocrino. Fitohormonas y endocrino. Fitohormonas y sistema endocrino. Y sistema endocrino. Mira por acá. Y con eso terminamos ya. Con eso terminamos esta noche. Ya luego lo siguen con Cristian ya. Ya, vamos por acá. Dijo. Ah, ya, ya sé por qué quizás dijo eso. Porque ahí te hablan de contracción auricular. Y la contracción auricular es la tercera fase del ciclo de llenado. ¿Sí? Pero eso se ha puesto más que todo para despistar, ¿no? No, no, no es tanto por ello, sino por el ruido de Korokov, que es el paso de la sangre. ¿Me dejo entender? ¿Todo bien? Listo, vamos por acá. Falta nervioso y verdad, ¿no? Alcanzará el tiempo. A ver.
No, porque a las 10 tiene que entrar con Cristian. Ajá, pues ahí sí, mira, la presión arterial. Temporal, carotidio, popliteo, pliegue femoral, radial, popliteo, tibial posterior. Ajá, ahí están todos los puntos de presión arterial. Ah, eso es el SUROS. Ajá. Ya. Vamos por acá. Si no, contamos por... Ya, vamos por acá. Fitohormonas. Fitohormonas, ¿qué es lo mínimo que debes conocer? ¿Sí? ¿Qué es lo mínimo que debes conocer? ¿Qué es lo que debes conocer si es sin fitohormonas? Mira. Fitohormonas que se encargan del crecimiento. De frente, dime. Fitohormonas que se encargan del crecimiento. Tres. Auxinas, ácido hidroacético, ácido hialurónico y citocinas. Citocinas. Las que tienen que ver con la germinación. Las que tienen que ver con la germinación. ¿Quién estimula esto? El GA3. ¿Quién inhibe esto? El ácido abscísico. Las que tienen que ver con la maduración. La maduración. ¿Quién estimula esto? El etileno. ¿Quién inhibe esto? Un gas llamado CO2. Recuerda que el etileno, muchachos, es la única hormona gaseosa. Así que si te preguntan por ahí sobre el etileno, sobre un poco de ello, recuerda que el etileno es la única hormona gaseosa. ¿Sí? La única hormona gaseosa. Maduración. Luego, ¿qué más te podrían preguntar? Recuerda, chicos, que el ABA estimula qué cosa? La caída de las hojas, ¿ah? ¿Eh? La caída de hojas en el proceso de abscisión. ¿Sí? ABA estimula la caída de las hojas en un proceso llamado abscisión. ¿Sí? Abscisión. Luego, ¿qué más? Que por ejemplo, la senescencia, ¿no? La senescencia, que la planta se vuelva viejita. La senescencia es estimulada por quién? Por el etileno. Es estimulada por el etileno. Y es inhibido por la citosinina. Y es inhibido por la citosinina, ¿sí? El ABA, aparte de eso, también estimula ¿qué cosa? Te lo pongo por acá, el cierre de estomas, ¿sí? El cierre de estomas, cierre de estomas, cierre de estomas, ¿sí? Cierre de estomas. La citosinina también estimula el proceso de transcripción, estimula el proceso de transcripción, ¿sí? De transcripción. Listo. Así, ¿todo claro? Creo que eso es lo mínimo que debes conocer en base a fitohormonas. Claro, más auxinas. La requisición, acá también te lo pongo por acá, las auxinas, ¿sí? Las auxinas. Sistema endocrino. En la parte del sistema endocrino, muchachos, tú tienes que recordar algo importante, ¿no? Ya, el eje hipotálamo hipófisis, que tú ya lo conoces siempre. El eje hipotálamo adenohipófisis. Y neurohipófisis. ¿No? Acá. Hay dos hormonas que se generan en el hipotálamo y salen acá. Se almacenan en la norohipófisis, que es la oxitocina y la antidiurética, ¿no? Recordemos, chicos, que la oxitocina antidiurética es formada en el hipotálamo, pero se almacena en la norohipófisis. La oxitocina es importante porque permite ¿qué cosa? La oxitocina permite la contracción uterina durante ¿qué? Durante el parto. Permite la eyección de la leche, ¿sí? Y la antidiurética permite la reabsorción de agua. ¿En qué estructura del nefrón? En el túbulo contorneado proximal. Seguro que proximal. Solo en el proximal dices. O sea, en ningún otro lugar tiene que ver la antidiurética. Ya me cambiaron ya. Yo me dijeron proximal, ahora me dicen distal. Ya me cambiaron ya. Chicos, la antidiurética no actúa ni en el proximal, no actúa ni en el distal. Actúa en el colector. ¿Sí? La antidiurética actúa en el colector. Solo colector. Chiquichi. Mientras que la aldosterona, ¿dónde actúa? En el distal. ¿Sí? Distal, aldosterona, colector, antidiurética. ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo.
Vamos ahora con la adenohipófisis. La adenohipófisis es un montón de hormonas. Acá tenemos, por ejemplo, la GH para el crecimiento. La GH para el crecimiento. Por ejemplo, la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, para que forme la T3 y la T4. Tenemos la ACTH, la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, para que forme el cortisol y la aldosterona. Tenemos, por ejemplo, la PRL, la prolactina, que sirve para la formación de la leche materna. Tenemos, por ejemplo, la FSH. La FSH que forma el óvulo, la FSH que forma el espermatozoide, es ovogénesis, espermatogénesis. Y tenemos la LH, que permite la ovulación en las mujeres y en los hombres formar testosterona. ¿Está bien hasta ahí? Ahora, ¿qué te podrían preguntar también acá? Te podrían preguntar sobre la parte de la calcitonina y para tu hormona, ¿no? Por ejemplo, sobre regulación, más que todo. Tú sabes que si hay mucho calcio, mucha calcio en sangre. Es el nombre que tiene es la calcemia, ¿ya? Si hay mucha calcemia, si hay mucho calcio en sangre, si hay mucha calcemia, esta gran cantidad de calcemia, ¿qué va a hacer? ¿Va a estimular a dónde? Va a estimular a la tiroides. ¿Para qué? Para que libere calcitonina. Calcitonina. ¿Y la calcitonina qué va a hacer? Inhibe el proceso de resorción ósea. Inhibe el proceso de resorción de calcio. ¿Esto genera qué cosa? Que baje el calcio en la sangre, baja calcemia. Sí, baja calcemia. Y si tengo baja calcemia, ¿esto a quién estimula? Eso estimula a la paratiroides. A la paratiroides. Para que la paratiroides forme paratormona. Y la paratormona estimule la resorción y estimule la reabsorción de calcio. Y de esta manera suba la cantidad de calcio en sangre. Y listo. ¿Sí? Y listo. Tú tienes que recordar, ¿qué cosa? Que en este caso, tienes que recordar que la resorción ósea es la destrucción del hueso, ¿sí? Tienes que recordar que la resorción ósea es la destrucción del hueso, ¿sí? La destrucción del hueso es la resorción ósea. ¿Estamos claros? Sí, vamos a ver acá. Resorción ósea. Resorción, ¿qué es? Es la destrucción del hueso. Sí, es la destrucción del hueso. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucha, mucha calcio en sangre, ¿tú qué haces? Cuando tienes mucha calcio en sangre, ¿tú qué haces? Fácil. Inhibes que se destruya el hueso. Inhibe la resorción ósea. ¿Me dejé entender? La deficiencia de paratormona. No solamente deficiencia de paratormona. Puede ser un montón de cosas. No solamente deficiencia de paratormona. Sí, podemos hablar de un montón de cosas. La tetania puede ser por múltiples causas, ¿no? Una de esas puede ser deficiencia de paratormona, sí. ¿Qué es en este caso una de las causas? Pues bastantes causas. Ya hemos hablado de calcemia, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué? De glucemia, ¿no? Glucemia. Vamos por acá. Hablemos de glucemia por acá, muchachos. Hablemos de glucemia. Similar, ¿no? Similar. Similar, chicos. Si tengo mucha glucosa en sangre, mucha glucemia, ¿a quién estimulo? Voy a estimular a las células beta del páncreas, ¿no?
las células beta de páncreas. ¿Y para qué estimula la célula beta de páncreas? Para que la célula beta de páncreas, ¿qué me forme? Me forme insulina. ¿Y qué hace la insulina? Baja el nivel de glucemia en sangre. ¿Y cómo lo baja? Porque estimula la glucogenogénesis, que es la formación del glucógeno, e inhibe la glucogenólisis. ¿Sí? Yo recuerdo que si yo tengo acá glucosa, y si yo acá tengo acá glucógeno, hay un proceso para formar glucosa y un proceso para formar glucógeno. ¿Sí? El proceso por el cual forma glucosa y forma glucógeno a partir de glucosa se llama como se llama glucogenogénesis. El proceso de cual rompe el glucógeno y forma glucosa se debe llamar glucogenólisis. Glucogenólisis, glucogenogénesis. ¿Estamos claros? Listo. Si hay mucha glucemia, eso estimula ¿qué? A las células alfa. ¿Y para qué estimula las células alfa? Para que las células alfa liberen glucagón. Glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? El glucagón estimula la glucogenólisis e inhibe la glucogenogénesis. ¿Sí? Y así la cantidad de glucina baja. Listo, yo tengo que recordar que las células alfa y beta están en mi páncreas. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Dudas, consultas, traumas, más traumas que dudas, más dudas que traumas? Sí, se ve bien. ¿Usted ve la pantalla, chicos? Me dice acá que... ¿Sí? ¿Tiene la pantalla? Ya. ¿Qué es acromegalia? La acromegalia es... ¿Has visto Shrek? Beatriz, ¿has visto Shrek? Sí, que tiene caracilla. Shrek se inspiró en una persona con acromegalia. ¿Qué pasa con la persona de acromegalia? Por ejemplo, yo matándote infancia. Si tú tienes mucho GH, va a crecer mucho en ti. ¿Qué cosa? En los huesos, en el cartílago. Y ahí tú tienes acromegalia. ¿Me dejó entender? Listo, chicos. Profesor, glucagón. Ah, ya, el glucagón estimula ¿qué cosa? El glucagón estimula ¿qué cosa? Estimula la glucogenólisis. La glucogénesis. Estimula la glucogenólisis. Sí, estimula esto. ¿Sí? Haciendo que la glucosa, el glucógeno se rompa a glucosa. E inhibe la glucogenogénesis. O sea, va a inhibir esto. O sea, ¿el glucagón qué hace? El glucagón dice... Inhibo que la glucosa se convierta en glucógeno y así más glucosa en sangre. Y estimulo romper el glucógeno y liberar glucosa. ¿Me dejo entender? ¿Cierre era? No, 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 Camila, no, 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 a ver, no me has entendido quizás. A ver. Yo cuando tengo acá mi glucosa. Tú sabes que una glucosa es un monosacárido. Yo que tengo acá mi glucógeno. Mi glucógeno es un polisacárido. ¿Quién estimula esto? ¿Quién estimula que, mira, si yo mi glucosa agarro varias mucosas para formar un glucógeno, si yo agarro varias glucosas para formar un glucógeno, este proceso de acá se llama como glucógeno, porque voy a formar glucógeno,
Génesis. El proceso de glucogenogénesis, ¿qué es? Agarrar glucosa y formar glucógeno. Pero si yo rompo glucógeno para liberar glucosa, este proceso se llama como glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Me entendí? ¿Me entendiste? ¿Sí? Listo. Y la insulina, Marco. Este proceso de acá, es decir, este proceso de glucogenólisis, es estimulado ¿por quién? Por el glucagón. ¿Ya? Pero este proceso de acá, la glucogenogénesis, es estimulado ¿por quién? Es estimulado ¿por quién? Por la insulina. ¿Mejor? ¿Está bien ahí? A Fátima, nervioso y sentido, ya. Por tiempo no creo que alcance los dos, Fátima, pero al menos te voy a explicar lo de despolarización y repolarización, que es lo que más viene. ¿Ya? Sí, porque a las 10 tienen con Cristian, así que vamos a abarcar casi todo. Sí, pero vamos a explicarte de despolarización y repolarización. A ver, sencillo. A ver, mira. No, pero en YouTube no puede ser, porque en YouTube hoy día no vamos a hacer biología. Hoy vamos a hacer anatomía. No, hoy no vamos a hacer anatomía, diré. Hoy vamos a hacer biología. A ver, chicos, vamos por acá. A ver, muchachos. Esa estructura de acá son las vainas de mielina. ¿Ya? Entre cada vaina de mielina, muchachos, ¿qué vamos a tener? Nodo de Ranvier. ¿Sí? Nodo de Ranvier. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Vamos por acá. Normalmente, adentro de las células, adentro del axón es negativo y afuera positivo. Esto es lo normal, ¿ya? Adentro negativo y afuera positivo. ¿Todo bien? Listo. Acá vamos a encontrar qué cosa. Acá tenemos un potencial. Un potencial de acción. Este de acá se llama potencial de acción. Este potencial de acción ha ido avanzando. Ese potencial de acción ha ido avanzando. Y cuando el potencial de acción se encuentra en este lugar, ¿qué va a generar? Va a generar que entre sodio. Y cuando a ti te hablen que entra sodio, este proceso de acá es, ¿qué cosa? Este proceso de acá es la despolarización. Sí, despolarización. ¿Sí? ¿Todo bien? Entra sodio, despolarización. Sencillo. Ya, ahora. Esta despolarización también se dio acá. Acá también se dio despolarización. Acá, previo despolarización. O sea, acá también se había dado despolarización. Pero como el potencial de acción ya pasó. Pero como el potencial de acción ya pasó, ya no se da despolarización. Ahora sale qué cosa. Sale potasio. Y al salir potasio, esto de acá es la repolarización. Pero para que haga la repolarización, previamente, ¿qué tiene que haber? Despolarización. ¿Me dejo entender? Ah, mira, entonces primero tiene que ver esto. Cuando entra sodio, ahora adentro sobre el positivo y afuera sobre el negativo. Pero después de que hay despolarización, hay repolarización, vuelve a su estado normal, afuera positivo y adentro negativo. ¿Se entendió?
Claro. Primero va a haber, primero tiene que ver la despolarización y luego tiene que ver la repolarización. Es así. Primero la despolarización y luego tiene que ver la repolarización. Sí, chicos. Listo, muchachos. Yo sé, bueno, voy a, como les había comentado, voy a, ya son casi las 10, así que quiero tomarme pues estos minutos para un rato con ustedes, ¿no? Voy a tratar de estar pues, no sé, voy a tratar. Así que, ¿qué decirte? La verdad es que me pone muy, muy, muy sensible la parte de la misión en ustedes, porque es mi área, es mi carrera. Y los de San Martín no van a negar que el día jueves casi me estaba un poquito, cuando les hablé un momento, estaba un poquito ahí, un poquito melancolito, ¿no? Entonces, lo importante, chicos, es que ustedes, más allá de donde estén, más allá de donde han estado antes, más allá de todo eso, más allá de donde han estado antes, a mí me importa que ustedes ingresen. A mí me importa, más allá de donde han estado antes, estar acá, más allá de donde vengan, más allá de la carrera, me importa a mí que ustedes ingresen. No. No hay otra cosa que yo quisiera. Lo único que quisiera es que ustedes lleguen el 10 en la noche, el 11 en la noche, salgan los resultados y esa vez pues lloren, pero de felicidad. La verdad es que ustedes, todos ustedes, ya de por sí, son grandes porque han sobrevivido no solamente a la pandemia, no solamente a una anulación, sino que es a dos, sino a más. Ustedes ya por sí son grandes, ustedes ya por sí deben sentirse bien, que siguen luchando, que siguen dando todo, todo. Y aun cuando ingreses, porque sé que lo vas a hacer, porque yo confío en ti, aun cuando ingreses, porque yo confío en ti y sé que lo lograrás, aun cuando estás estudiando, aun cuando sigas adelante, recuerda estos momentos en los cuales tú me preguntabas, Marco, ¿y qué es esto? Marco, ¿y qué es el otro? Yo te decía, cuando ingreses te lo diré. Y nunca dejes eso, porque esa curiosidad, ese querer saber más te va a hacer darte cuenta que hay muchísimas cosas por hacer. Y nadie sabe todo, si no sería algo recontra aburrido. Nadie es mejor que nadie. Tú no tienes que compararte con nadie. Tú no tienes que compararte con nadie porque tú eres único y especial. No tienes que compararte con nadie. Marco, que mi amigo ingresó, Marco, que mi vecino ingresó, Marco, que mi primo ya está adentro. No tienes por qué compararte con nadie, porque tú eres especial, tú eres único. No hay nadie como tú. Nadie. Y nunca nadie lo habrá. No hay nadie como tú. No habrá nadie. Nadie, absolutamente nadie como tú. Y no lo va a haber. Y no lo va a haber. Tú eres único. No tienes por qué compararte con nadie.
El ingresar joven, ingresar adulto, y les he dicho, yo conozco gente que ha ingresado muy joven, de verdad, yo creo que gente que ha ingresado muy joven, 17 años, casi 16, genial por ellos. Así como gente que ha ingresado a los 27 o 28 años, y me alegro también por ellos. Conozco gente que está en medicina a los 40 años. Y me alegro, porque cada uno da un paso. Cada paso que des debe ser único. Cada paso que des debe ser único. No tienes por qué compararte. No tienes por qué pensar ni comparar el paso que es con el paso de hace días, ¿no? Lo importante es que tú avances. No importa, chicos, no importa qué tan difícil sea. Lo importante es que tú avances. No importa si ayer diste 5 pasos y ahora das 3. Lo importante es de que avances. No importa si hace 2 años, 3 años, nadie creía en ti. Lo importante es de que avances. No importa si estás triste por esa situación. No importa si realmente ya quieres dar el examen mañana mismo, quieres acabar con todo esto. Sigue avanzando hasta ese día, hasta esa hora, hasta que tengas que entrar a ese examen, porque ese maldito examen, esas 5 o 6 hojas, no son mejor que tú. Y para eso tienes que seguir avanzando. Algo que siempre yo recuerdo es que la vida no es nada sencilla. Y lo aprendí, puede ser cliché, en una película. La vida no es nada sencilla, no es nada fácil. Medicina en salud en Perú no es nada fácil, no es nada fácil. Hay un montón de trabas. La misma San Fernando tiene muchísimas trabas, muchísimas deficiencias. Pero a pesar de todo, tú que vas a ser futuro San Fernandino, futuro San Marquino, vas a tener que seguir avanzando y lo vas a hacer por el resto de tu vida. Lo vas a hacer cuando ingreses, cuando egreses, cuando acabes, cuando atiendas a un ser vivo. Siempre vas a seguir avanzando. Y por más difícil que sea, vas a tener que seguir avanzando. Tú eres grande. Tú vas a ser mucho mejor. Tú vas a tener más oportunidades. Tú vas a poder hacerlo todo, pero para eso no tienes que rendirte. Para eso tienes que dar todo de ti. Hasta donde ya no puedas más, dar todo de ti. Marco, ¿qué hago? Avanza. Avanza hasta el 10 y el 11. No te detengas por nada. Avanza. Avanza hasta el 10 y el 11. Sigue avanzando. Da todo de ti en esta semana. Es difícil, sí. Es complicado, sí. Pero tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir a pesar de todo lo que salga. ¿Y sabes? Yo en esta pandemia sufrí la pérdida de alguien importante para mí. Y eso me hizo darme cuenta de algo importante. Que siempre lo rescato de esa persona, que era que me decía que siempre diga si era, siempre hay que ver hacia adelante. Y eso es lo que te digo a ti. Ve hacia adelante. No mires atrás. El atrás es ayer, el atrás es pasado. Solamente fíjate en tu objetivo. Sigue adelante. Y lo vas a lograr. Lo vas a lograr y estoy seguro que lo vas a lograr. Porque yo confío en ti. Si nadie confía en ti, yo confío en ti, en cada uno de ustedes. Yo confío en ti, en cada uno de ustedes. Pero para que esto funcione, tú debes confiar en ti mismo. Y para que tú confíes en ti mismo, tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, a veces las cosas
te pueden chocar, no puedes saber qué hacer, pero tienes que creer en ti. Lo van a lograr. Yo sé que lo van a lograr. Solo cree en ti. Como siempre, ese 10 y 11 voy a tratar de estar ahí. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a estar ahí. No sé cómo voy a hacer ese 10 y 11, pero voy a estar ahí. Como sea. Voy a estar ahí como sea. No sé cómo voy a hacer, pero voy a estar ahí. Tengo muchas cosas que hacer, sí, pero ustedes son tan importantes como mis cosas que hacer, así que yo tengo que estar ahí. Y lo único que quiero que tú hagas ese día es una cosa: creer en ti y dar todo en ese examen. Nada más. Creer en ti y dar todo en ese examen. Nada más, solamente quiero que eso es la maldita cosa que hagas ese día. Que es todo de ti por ese examen. Todo. Todo de ti. Todo. Marco, tengo problemas. Todo el mundo tiene problemas. Marco, estoy triste. Tu competencia también se siente triste, se siente frustrada. Todo. Yo me siento, aunque no del examen, yo me siento frustrado, me siento triste. Sí, pero tiene que ver todo de ti. Ese maldito examen no te va a ganar. Tú eres mucho mejor que todo eso. Tienes que darte cuenta que eres mucho mejor que todo eso. Y yo no te voy a decir San Marcos te espera. Yo no te voy a decir eso. Porque no te va a esperar. Ya no te va a esperar. Ya no te va a esperar. Porque ya estás adentro. Solamente tienes que dar ese examen. Ya estás adentro. Solamente tienes que dar ese examen. Creer en ti y dar ese examen. Ya no te va a esperar, ya estás adentro. Entonces tienes que creer en ti y dar ese examen. No sé si mañana puedo ver a todos ustedes, me encantaría poder ver a todos ustedes. No sé si todos ustedes entrarán a repaso, pequeño aporte que hago. No sé si todos lo voy a ver en admisión, no lo sé. Pero lo único que te pido es que no te rindas. Lo único que te pido es que no te rindas. Lo único que te pido es que no te rindas. Nada más. Es lo único que te pido. Que no te rindas. Tienen que hacer con Cristian. Conmigo será hasta más tarde. Si los que deseen entrar. Y en caso. Si no lo voy a ver en algún momento, no te rindas. Solamente digo eso, no te rindas. No por mí, no por tus familiares. No te rindas, no te falles a ti mismo. Sigue avanzando. Un beso, abrazo a cada uno de ustedes, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y nada, con ese abrazo, chicos. Nos vemos. Nos vemos en San Fernando, nos vemos en San Marcos.